Valor de 8, 1 de 9. Hace mucho tiempo, estás rompiendo la casa dos veces ya, Una, uno, cae, cae, ya sabemos todos, todas las localidades que se han vendido, más todos los abonados que tenemos. Entonces, bueno, puede ser un día muy bonito, seguro que lo va a ser. Da buen tiempo además, así que bueno, yo creo que se juntan muchas cosas. Somos campeones, yo creo que es motivo de celebración. Así que bueno, a ver si podemos hacer un buen partido para ofrecérselo a nuestra afición, que creo que bueno, que es igual de importante que nosotros al final. Pero tampoco tenemos ninguna duda de que la afición va a responder en el playoff, así que si viniera poca gente, estoy seguro que en el día del playoff el estadio va a estar a reventar, porque ya lo ha demostrado en partidos de fuera, en partidos de casa, en partidos que bueno, que no tenían tantísima importancia como ese. Así que bueno, va a ser bonito, sin duda. Yo creo que no estamos acostumbrados a jugar con tanta gente, es lógico y normal. Entonces, pues bueno, un aliciente más y muy agradecidos de que tengan tanta ilusión y tanta fe en nosotros. Sí, 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 sin duda. A ver, al final que la gente está tan ilusionada, tan volcada y con tanta alegría por el equipo, pues yo creo que es un acto o algo muy importante para nosotros, pero que lo que tú dices creo que te responsabiliza más porque no quieres quitar la ilusión y quieres que la gente esté contenta y exactamente igual que nosotros. Al final todos buscamos lo mismo, que es bueno, conseguir el ascenso y yo creo que es la mayor ilusión que le puedes dar a la afición. Entonces, bueno, el partido del domingo son 3 puntos, todavía no nos estamos jugando el ascenso, pero bueno, sí, es una buena piedra de toque un poco por eso, por toda la gente que va a ver y demás, pues bueno, un poco por prepararnos para el gran día. Bien, sí, me hice daño la semana pasada ahí en el tobillo, bueno, en un tiro ahí se me torció el tobillo, pero bueno, esta semana ya hoy he entrenado normal, así que bueno, mejorando y poco a poco, pero bien, estoy, me encuentro bien, la verdad. Yo sabes que siempre hablo por mí mismo y no sé lo que piensan mis compañeros, a mí me da exactamente igual uno que el otro. Tema de favoritismos me parecen, he escuchado algo por ahí, me parecen auténticas tonterías lo que dicen uno y otro de que si este llega mejor, el otro llega peor. A ver, puestos a nivel de puntos y demás, pues bueno, creo que somos los que más puntos tenemos y demás, pero es que me parece una tontería, al final los 4 que vamos a estar ahí, creo que somos, quitando el Huesca que todavía no tiene el liderato certificado, pues bueno, a falta de 3 jornadas el Nastic y el Cádiz, nos vamos a falta de 2 jornadas también. Entonces bueno, creo que los 4 creo que bastante destacados, entonces me da exactamente igual uno que otro. Va a ser difícil, juguemos contra quien juguemos, y va a ser difícil evidentemente para el rival del Oviedo. Entonces, me da exactamente igual. Bien, que piense cada uno lo que quiera. A mí, insisto, ni me preocupa lo que digan los demás ni demás. Y todo eso de que si uno está mejor, el otro está peor, de que llegan más favorito o menos, pues bueno. Creo que somos un equipo que podemos sacar el pecho por muchísimas cosas a nivel de estadísticas, de números y demás, y no lo vamos a hacer porque no lo hemos hecho en toda la temporada ni voy a ser yo quien lo haga. Entonces, que la gente diga lo que quiera, nosotros queremos ascender y lo que digan los demás no, es que no nos sirve de nada, ni nos ayuda en nada, ni nos motiva además, a mí al menos, así que cada uno que piense lo que quiera. No estamos en esa situación ahora mismo, no lo sé, es que esto cambia de la noche a la mañana, tampoco desconocíamos totalmente el tema de la huelga y ayer nos enteramos de que hay huelga, entonces pues bueno, nosotros seguir al día a día, que es lo que tenemos que hacer, y ya te digo que no, tampoco pensamos más allá, estoy seguro que se va a resolver porque al final yo creo que es bueno para todos.